manos por estrategia, porque esta película va a salir a nivel mundial. Hermanos y hermanas congresistas, en este amplio debate vamos a tocar el tema de PRODAP, Programa de Salud Alternativo Posuso para el Caso. Pido la participación de cada uno de ustedes para de esta manera pronunciarnos ante el mundo y sepan la verdad de lo que está pasando en esta parte de la selva central. Bueno, el PRODAP llega como un facilitador de procesos tendientes a crear condiciones favorables para un desarrollo integral y sostenible en desarrollo institucional, agroforestal, medio ambiente, considerando como poblaciones objetivas a las comunidades nativas, frente a los sembríos ilícitos de la hoja de coca y otras plantas ilícitas. ¿Dónde está la erradicación de la extrema pobreza que se vive dentro de nuestras comunidades? Nueva Esperanza se encuentra a 3 horas de camino. Mis comuneros, nuestras mujeres, nuestros ancianos, nuestros niños tienen que caminar. Al menos hubieran hecho una vía de acceso, un ramal. Entonces, en este sentido, yo repudio una vez más y digo, basta ya de engaños, basta ya de injusticia de parte de ONGs o de cooperantes. Sus tácticas fueron entrar al pueblo, realizar estudios socioeconómicos, demoraron 3 años de estudio para saber cuántas gallinas tenemos, cuántos chanchos, cuántos hijos. O sea, a eso se ha dedicado PRODAP. ¿A qué? A invertir plata, pero no para el pueblo, no para el pueblo. A los dirigentes, buena comida, buen hostal, buenos carros, buenas oficinas, pero el pueblo está que se muere de hambre. Y acá, si tú quieres tener un convenio, te ponen pero miles de obstáculos. No hay acceso al campesino. Y el campesino se sigue muriendo de hambre y ellos se siguen enriqueciendo, señores. Tan solo en estos 5 últimos años, el PRODAP ha dejado a la Amazonía, ha dejado a 3 regiones en la selva central con preocupación, con desnutrición, con problemas de desarrollo, con problemas de desnutrición. He ahí la gran diferencia y los múltiples problemas que ha dejado PRODAP y los conflictos. Yo me hago presente aquí para pronunciarme a nivel nacional e internacional. Pido a la comunidad europea respeto. Pido una vez más a la comunidad europea el respeto, porque si nosotros nos preguntamos de quiénes estamos hablando de la vida de los pueblos indígenas asentados aquí en la selva central. Por lo tanto, mi pronunciamiento se basa una vez más que PRODAP ha dejado en crisis a los pueblos indígenas en esta región. Una vez más quiero pronunciarme también ante la cooperación internacional, que es el momento oportuno de que, si hay voluntad política y económica para los pueblos indígenas, nosotros pedimos que haya participación en el momento de la elaboración del proyecto y en el momento de la terminación del proyecto. Yo creo que es el mejor camino para poder desarrollar la vida de los pueblos indígenas, porque si no, va a ser una causa de conflicto, porque aún nos dejan el conflicto latente. La verdad, de PRODAP no tengo nada de recuerdo en mi comunidad. Para mí, como indígena, quiero expresarme al mundo nacional y al mundo internacional. Quiero expresarme muy en especial a la comunidad económica europea, quienes muy voluntariosamente han desembolsado muy buena cantidad de millones de euros. Pero es lamentable
que cuando aquí en el Perú llega estos dineros, mayormente estos dineros se desaparecen. PRODAP, en su gran tiempo, más se ha dedicado a entretener a los pueblos indígenas con talleres de un día. Sus infraestructuras en el distrito de San Ramón son de muchos lujos. Hermosos carros, hermosas motocicletas, hermosísimas oficinas, supuestamente buenos euros como sueldos. Como resultado final, hoy los pueblos indígenas, cansados de este engaño, cansados de estas promesas que jamás han llegado en nuestras comunidades, el sembrío de la hoja de coca cada vez más está avanzando. Termino diciendo, como indígena, pido a la Comunidad Económica Europea una auditoría internacional y que se investigue los fondos que han destinado a este valle y que paguen su precio si posible la carne. Muchísimas gracias. Mi opinión es esto. En cuanto a su trabajo, su inversión fueron para las personas pudientes, por ejemplo, apoyó a los ganaderos comerciantes y se olvidó de los pobres. Y se olvidó de nosotros como llanes y tanto como ayánicas. Lo que queremos nosotros, que ya basta de mentiras, basta ya de engaños. Lo que quiero ante o sea, que nos vean, ¿no?, en todo el mundo entero, que nosotros queremos que se retire PRODAP, porque nada hizo por nuestras mujeres. El pueblo de Llanes ya se va a pronunciar a la opinión pública, nacional e internacional. Este magno congreso, este 38º congreso, hará llegar esta denuncia a las autoridades del gobierno central, a las autoridades regionales, a las autoridades provinciales y al mundo entero, para que realmente este atropello y esta estafa que hizo PRODAP al Valle de Pozús y Palcazu nunca más se repita historia, y que los hermanos que dan la plata, la Comunidad Europea, fiscalice y dé una lotería, y que realmente nunca más se confíen con ese tipo de trabajo para todos los pueblos del Perú. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con ese tema. Ya, hola.